otoña. Puede moverse un poco más a la derecha, por favor. Así está bien. La niña puede sentarse al frente. Oriana, haz lo que se te dice. ¿Estamos listos? No, yo quiero que Sergio salga en el retrato. Bien. Cuento. Uno, dos, tres. Chez elle quand j'étais petite, c'est tout. Elle m'a laissé l'hacienda en héritage. Elle doit être en ruine. En ruine? Si on y allait. Oh merde! J'espère qu'on va pas tomber en panne ici. C'est encore loin? J'en ai aucune idée. Je m'en souviens pas. J'ai l'impression qu'on y est presque. 300 000 bolivars, tu trouves que c'est un bon prix, toi? Je ne sais pas, peut-être. Tu les as entendus? Il paraît que tante Oriana avait vendu presque toutes les terres. Oui, bien sûr, personne ne sait ce qu'il en reste. Non. Buenos días, tengan los señores. Señora María. Buenos días. Usted debe ser Sánchez, ¿no? Para servirla, señora. Discúlpeme, no la esperábamos tan pronto. La casa no está arreglada. No es importante. No pensamos quedarnos aquí. Perdonará usted el abandono de la casa, pero yo hice lo que pude.
La señora Oriana, que en paz descanse, no quería que le tocaran nada. Nunca le gustó que le cambiaran lo que ella había dispuesto. Además, me dijo que era mejor que dejara las cosas así como estaban para su llegada. ¿Y qué es que dice? Rien, que la maison est très sale. Al final no quería que se abrieran los cuartos, ni siquiera para airearlos. Mire, eso abre uno un poquito las puertas y eso es uno tragar polvo. No se preocupe. Yo sí que abrí las puertas, pero nunca limpié el polvo. No se preocupe, Sánchez. No sé qué esperaba ya del polvo. No tiene ninguna importancia. De todas formas, la casa se va a vender. ¿Vender? Eso sí que nunca nos lo habían dicho. ¿Es verdad que usted conoce la nieve? Él también dice que la nieve es como el polvo. ¿Tú lo conocías de antes? Quizá, ¿lui? No. Pas une cuisine. C'est un véritable musée. Je me suis toujours demandé pourquoi on verrouillait les pianos. Tu ne te souviens toujours de rien. Il a dit qu'il devait venir à quelle heure, le type de l'agence de Caracas? À midi, non? Il est déjà une heure. Tu n'as qu'à commencer à faire l'inventaire toute seule. Moi, je vais voir où est la voiture.
Mirtha, rápido. Salga, niña, que yo me ocupo de sus maletas. Sancho, ayuda con las maletas. Oriana, ¿es verdad que tú nunca salió de la hacienda? Es completamente cierto. ¿Y por qué? Aquí me siento muy bien. ¿No te aburres sola? No, todo lo contrario. ¿Estas muñecas eran tuyas? Sí. Me las trajeron cuando yo tenía tu edad. Qué bonito es el mar aquí. Ven. Fidelia nos está llamando. Vamos a cenar. Solo el viento. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Perdón, tía. Sí. No quisiera molestarte, pero ¿te importa si dejo la puerta abierta? No, claro que no. ¿Pasa algo? No, no. ¿Estás segura? Uh-huh. ¿Estás segura? Bueno, escucho algunos ruidos. Es normal. Esta casa es muy vieja. ¿Qué son? Son como ecos. Vienen y van. ¿Ecos? No es nada. Anda, ve a dormir.
vestido que la mandó poner? ¿Cuál columpio? Ese que está colgado del bucare. ¿De qué me estás hablando? Del columpio que encontré ahí enterrado. Estaba en el jardín jugando cuando encontré unas cadenas oxidadas. Las jalé con toda mi fuerza y vi una tabla vieja y otra cadena. Le traté de quitar el barro, pero me parecía podrida. Qué raro. ¿Quién la colgaría? A lo mejor es un capricho de Fidelia. A veces le da por hacer cosas raras. Le voy a preguntar. No te va a decir nada. Fidelia, ¿fuiste tú que colgó el columpio? Yo no sé de ningún columpio en esta casa. ¿Ah, sí, el que está afuera? ¿Quieres verlo? A mí eso no me incumbe. ¿Entonces quién lo colgó? Pregúntaselo al que lo encontró. El café no tiene azúcar, Fidelia. Quizás se me olvide el azúcar. Pero el resto no se me olvida. ¿Cuál resto? Y ya se lo he dicho a usted, este no es su lugar. ¿Para qué la hizo venir? Como si yo no tuviera ojos para ver. Además, se la pasa jorungándolo todo, desordenándolo todo. No puede quedarse aquí. Cálmate, Fidelia. Colgar un columpio no tiene sí, nada. Sí, sí, es malo. Es malo cuando no se sabe quién lo hace. Hay cosas que ella no debería ver. Cosas que deben quedar en la sombra. Lo que está enterrado debe quedar enterrado. Tu es sûr que c'est la bonne maison? Parce qu'en tout cas, c'est pas la bonne voiture. Ah, vraiment, mettre un moteur de Ford pour une Land Rover, faut vraiment être trompé. La niña decente no se sienta en el suelo. ¿Quién será?
Sergio para Oriana. No toque eso nunca más. Tía Oriana, mira lo que encontré. ¿Dónde lo encontraste? En la cabaña. Era la casa de los pájaros. ¿Ellos vivían ahí? No. Solo iban a comer cuando les poníamos grano. Pan, agua. ¿Fuiste tú quien la hizo? No. No fui yo. ¿Entonces quién fue? Un amigo. Ve y ponla donde la encontraste. María, ya que estás ahí, ¿podrías alcanzarme el tintero? ¿Y esto qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué hay dentro de este cofre de madera? Nada especial, papeles viejos. ¿Puedo verlos? Ahora no. Ese cofre está cerrado con llave y no sé dónde la tengo. ¿Y el tintero es para mañana? ¿Qué te pasa? Me huele a mar. Antes de pasar a la mesa hay que lavarse las manos. Pero si yo me las lavé. Claro, de cualquier manera, como de costumbre. Venga para acá que le voy a enseñar cómo se lava uno las manos aquí. Habrá Dios que habrá estado burlando. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Pero aquí todo es al revés. Uno no encuentra nada. La señorita Diana debería saber lo que pasa en esta casa. Solo usted salva la cocina y eso de milagro. ¡Me haces daño! Ya verá lo que es daño. Si el hombre que ronda la casa te agarra cuando te paseas sola. Sobre todo si vas a la playa. Si tú vas, yo lo sabré. El olor a mar no se quita nunca. Tía Oriana, ¿es verdad que hay un hombre que está rondando por aquí? ¿Un hombre? ¿Qué hombre? Ah, yo no sé. Un hombre. Fue Fidel la que me lo dijo. ¿Qué son esos cuentos? Oh, no, yo no sé nada. Eso lo he visto a alguien, eso es todo. ¿Estás segura que no lo soñaste? No, señora. Sánchez también lo ha visto.
Esta playa no nos pertenece. Cualquiera puede venir. Sí, pero ese no es cualquiera. De Sergio para Oriana. ¿Dónde estará? Estoy segura que la dejé ahí. Fidelia. ¿Dónde diablos la habrá puesto? Fidelia, lo acabo de ver. ¿Dónde lo viste? En el jardín, ahí está. Ven a ver, tía, rápido. Otra que se puso a soñar. No, tía, por favor, ven a verlo. Ahí, entre esos dos árboles, ahí estaba, te lo juro. Pues yo no veo nada. Es que ya está oscuro. A lo mejor, pero yo creo que ahí no hay nadie. Es que era tan raro, tía. Hasta me dio la impresión que me estaba mirando. A esta hora del día la luz es engañosa y nos hace ver cosas que no son. Sí, aquí todo es engañoso. Y tú también. ¿De verdad crees eso? No lo sé. Escúchame un momento. Hay cosas que uno ve, y sin embargo esas cosas no están donde uno las ve. Dales tiempo para irse. ¿Irse? Ellas regresarán si tú lo quieres de verdad. Y si cierras los ojos, la verás todavía mejor. Y quizá cuando los abras, todavía estén allí. ¿Ves? Tú siempre estás ahí. En el nombre del gran poder de Dios, San Juan de las Aguas, San Juan de los Vientos, no permitas que la tierra desenterrada traicione el polvo amado y la ceniza del pasado. Le pido a San Juan de la tolerancia que no revele esa sombra del mal que como mal se fue. Por ese mismo nombre, por el cual tú, María, fuiste bautizada, que el ayer se quede ayer y el mañana, mañana. Thank you.
Querido Sergio, desde que te fuiste todo va mal por aquí. Yo me aburro mucho. No me dejan ir a las caballerizas. No volveré a ver más los caballos. Mi papá ha cambiado mucho. Se parece al diablo. Soy yo cuando tenía tu edad. ¿Sabes cuánto me gusta ver que no lloras? No volverás a dar un paso fuera del portón. De aquí no saldrás hasta que yo te lo permita. ¿Qué pasa, niña? ¿Qué te sucede? Que me picó un bicho. Déjame ver. ¿Dónde andabas metido? En el corredor. ¿En el corredor? ¿Y qué hacías en el corredor? Semana. Ay, me duele. No es nada, solo una picada de avispa. ¿Eso es amarga? No, y no te lo juro. ¿Dónde está mi tía? En el jardín con sus rosas. Fidelia, me sigue doliendo. Ponte el zapato. Cuenta hasta tres y verás cómo se pasa. Cada movimiento debe ser preciso. Cuando se hiere, hay que ser delicado. Si no, la planta muere. ¿Quién te soñó hacer eso? Mi papá. A él le encantaban las rosas. Pero en el retrato del comedor no parece. ¿No parece qué?
delicado. No lo era. ¿Entonces cómo era? Como en el cuadro. Daba miedo. ¿Y tus amigos le tenían miedo? Nosotras no teníamos amigos. Antes vivíamos muy aisladas. ¿No veían a nadie? Sí, una vez al año cuando se hacía la fiesta. De lo contrario, no veíamos a nadie. ¿Entonces Sergio quién era? Sergio era diferente. Era casi de la familia. No tenía ni un año cuando papá lo trajo a vivir a casa. Fue Fidelia quien lo crió con nosotras. ¿Ustedes crecieron juntos? Qué raro. Mi mamá nunca me habló de eso. Ni nunca te hablará. Tu mamá siempre le ha hecho trampas al pasado. Ahora vamos a rezar. Salgan de ahí. Les dije que salgan de aquí. No deben jugar con eso. Jamás.
metida. Me están impaciente. Buenos días, tía. ¿Qué es eso? Un telegrama de tu mamá. Tiene que regresar antes de lo previsto. Me vine a buscar el domingo. ¿Qué día es hoy, tía Oriana? Jueves. No, mire. ¿A dónde vas? Le voy a escribir. No te va a servir de nada. Después de todo, no tiene importancia. Ve y corta unas cayenas frescas para reemplazarlas. ¿Es realmente necesario? Sí. Él odiaba esas flores. Tus flores, desgraciado. Thank you.
Sergio. De la corbata amarilla. Se diría que está amasando un potro. Todos están sudando. Parecen marionetas mecánicas, ¿verdad? ¿Quieres bailar conmigo? Acostarte.
tu hermana. Sergio, te llaman. ¿Qué pasa, Fidelia? No sé. Me escucha detrás de la puerta. Uno no escucha detrás de las puertas. Por favor. Por favor. Tuviste 18 años para saber cuál era tu puesto. ¿Y cuál era ese puesto? Ninguno. Ya no lo tienes más. ¿Por qué? ¿Por causa mía? No. ¿Entonces por qué? Porque estas tierras nunca serán mías. Hay una finca en Caño Largo donde todo está por hacerse. Me voy para allá. ¿Es por las tierras que te vas? Sí, es por eso, por las tierras. Mentiroso. Mentiroso, mentiroso. ¡Cállate! Entonces dime qué te dijo. Que no tengo derecho a estas tierras. Ni a las tierras ni a la hija, ¿verdad? Él tiene razón. Es mejor así. ¿A qué le tienes miedo? ¿A sus tierras o a su hija? Yo no tengo miedo. Sí, le obedeces como Fidelia, como un peón, como un lacayo. Justamente, en Caño Largo nadie me va a decir eso. ¿Y eso te basta para dejarme? ¿Y yo? Oriana, tú eres mi hermana. ¿Y? Yo soy tu hermano y él es mi padre. ¿Y? ¿Qué mejor que me vaya? No. Él no puede decidir solo, yo también tengo derecho. Regresa, déjame. ¡No! Ahora la que habla soy yo. O las tierras o la hija, pero no ni las tierras ni la hija. Escoge. ¿Qué prefieres? Vete. ¿La hija? ¿O prefieres todavía las tierras secas de Caño Largo? Thank you.
toda tu vida. No la mía. La tuya. Thank you.
Sánchez. Sánchez, alguien está viviendo aquí todavía. Nunca me lo habían dicho. ¿Por qué? Porque la señora Oriana no quería. Pero dígame, ¿quién es? ¿Es el hijo de quién? Nació aquí en la hacienda. ¿Cuándo? ¿Qué edad tiene? Como usted, señora María. ¿Y dónde está ahora? Debe estar ya en la playa. La casa no se va a vender. Marie, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est plus à vendre, la maison.